Bienvenidos de nuevo, soy el hermano Pablo Fernández. En este vídeo y en los siguientes voy a ir tratando algunos temas que me parecen claves en nuestra sociedad. Hoy vamos a empezar con un tema polémico, así que ponte el casco, abróchate el cinturón, porque vamos a ir fuerte. ¿Sabes qué? What? Que podría afirmar, casi sin equivocarme, que estás apegado al móvil. No. ¡No! ¡No, no, no, no! Ya estáis los católicos condenando, viendo el pecado y el demonio detrás de cada cosa. Bueno, el móvil no es el demonio, pero no olvides que el demonio existe y también se sirve del móvil para hacernos daño. Sí, sí, lo que tú digas. Pues sí. Hoy en día es muy fácil apegarse al móvil y utilizarlo de una manera desordenada. El móvil ha ido creciendo tanto en nuestras vidas que le dedicamos más tiempo que a ninguna otra cosa o persona. Vas a un bar y están todos sentados a la mesa, pero con el móvil. Vas andando por la calle y tienes que ir esquivando a gente que va mirando el móvil, levantando solo la mirada lo justo para no estamparse contra un árbol. Haces un viaje en tren o en autobús y ves a gente que pasa horas y horas sin parar con el móvil. Ves a chavales en sus casas, tardes enteras que no dejan de usar el móvil. Todos son mil reclamos, Instagram y su ruleta de fotos que nunca acaba, mil vídeos en YouTube, Spotify, series de Netflix, HBO, WhatsApp, Twitter, TikTok, Snapchat, fotos, por no hablar de juegos como Among Us, Fortnite, Brawl Stars, si es que la lista es interminable. Para que te hagas una idea, en Google Play hay más de 3 millones de aplicaciones para descargar. Si es que a veces me he encontrado a gente que está mirando los ajustes del móvil sin saber por qué están dentro de los ajustes. La cosa es estar con el móvil. El uso del móvil influye en nuestras vidas e influye tanto en nuestros cuerpos como en nuestras almas. Ahora no voy a entrar tanto en los efectos negativos que tiene sobre nuestros cuerpos, como es la excesiva liberación de la hormona de la dopamina que produce el uso del móvil, causando adicción real y trastornos, o como son los problemas de falta de atención. Solo te señalo un hecho que me parece que da mucho que pensar. Silicon Valley, California, es el santuario a nivel mundial de la tecnología. Allí están todas las grandes empresas como Apple, Google, Facebook. Allí se diseña todo. Absolutamente todo. Pues bien, en Silicon Valley saben muy bien lo que están produciendo. Saben bien cómo funcionan esos dispositivos y el peligro que comportan y no quieren que sus hijos lo utilicen. Para que te hagas una idea, en los colegios punteros de la zona utilizan los métodos tradicionales. Utilizan los métodos tradicionales como son la pizarra de tiza o los libros de papel, no hay tecnología. E incluso en los contratos que firman para las cuidadoras de sus hijos, estas tienen que firmar que no van a usar el móvil durante todo el tiempo laboral. Los hijos ni siquiera pueden verlo en manos de las cuidadoras. Pero el hecho de que los padres de Silicon Valley estén preocupados por la tecnología no es nada nuevo. Ya los pioneros como Bill Gates o Steve Jobs lo tenían clarísimo desde un primer momento. Por ejemplo, Steve Jobs no dejaba que sus hijos utilizaran su recién Steve Jobs no dejaba que sus hijos usaran su recién creado iPad. ¿Por qué? Porque, como dice otro pionero tecnológico, Chris Anderson, en una escala entre los caramelos y el crack, esto está más cerca del crack. Pierre Laurent, otro gran ingeniero de Silicon Valley, explica cómo ha habido un cambio en el negocio con los teléfonos. Antes se buscaba que el usuario estuviera contento con el producto y lo comprara. Ahora, con los smartphones y las tablets, el modelo de negocio es otro, el producto es gratis, pero se ponen anuncios y se recogen datos. Por eso se busca que el usuario pase más tiempo en la aplicación para poner más anuncios o recoger más datos. Y ojo al dato, porque afirma, la razón de ser de esas aplicaciones es que el usuario pase el mayor tiempo posible frente a la pantalla. Para eso están diseñadas. Y ahora bien, ¿tú vas a morder el anzuelo? ¡Plato! Y lo que más preocupa es el daño espiritual que causa el uso del móvil. Se ha convertido en una fuente que nos chupa la vida y la energía. La media, según qué país, está entre 3 y 5 horas diarias de uso del móvil. Eso es una burrada. Significa que cada año habrás pasado 60 días de 24 horas mirando el móvil. 2 meses cada año. Eso significa también que cada 6 años habrás pasado uno entero absorto en la pantalla de tu móvil sin parar. Y si esto te parece poco, tenemos un problema. 3, 4, 5 horas diarias de móvil tienen que tener un efecto sobre ti. ¿Qué puede competir contra 5 horas diarias de móvil?
una hora de misa a la semana. No puede competir contra ello. Todo ese tiempo con el móvil te configura. El móvil se convierte en tu ídolo. Te haces su discípulo. Y por eso para nuestra sociedad los mayores problemas son o que no haya cobertura o que se me ha olvidado el cargador. Por eso te encuentras mirando a ver si ha vibrado el móvil cuando no ha vibrado. Por eso no puedes estar tranquilo haciendo otra cosa si no estás jugueteando con el móvil en las manos. Por eso casi te da un paro cardíaco cuando te enteras que te has dejado el móvil en casa. Por eso el móvil es lo último que miras por la noche y lo primero que tocas por la mañana. Este uso te crea adicción, te produce vicios, te lleva a la pereza, te llena la cabeza de chorradas que luego te impiden hacer bien la oración o concentrarte en misa, te aísla de las personas que tienes alrededor, hace que no les prestes bien atención, te aleja de tus obligaciones. ¿O no te ha pasado nunca que vas a hacer un trabajo y te pones a buscar información y acabas viendo un vídeo de yo que sé, de cómo arreglar la pantalla de tu móvil con pasta de dientes? En definitiva, te lleva a gastar el tiempo en estupideces, en tonterías, en chorradas que no te aportan absolutamente nada. Y no lo olvides, el tiempo es oro, es un don de Dios. Cada segundo de existencia es un regalo que Dios te está dando para que disfrutes de la vida como Él quiere, porque es lo que te va a hacer feliz. Y cuando nos presentemos delante de Dios, tendremos que llevar nuestras manos llenas de buenas obras, no de horas delante de una pantalla. Hoy en día, el móvil se ha hecho tan importante en nuestras vidas que se ha convertido como en un órgano más de nuestro cuerpo. No cabe en nuestra cabeza. No nos imaginamos una vida sin móvil. Pero mira, generalmente, en el mejor de los casos, conlleva una pérdida enorme de tiempo y muchas veces se convierte en una fuente de pecados graves. Por ejemplo, puede ser una puerta abierta para la pornografía. Los datos son que más del 75% de las visitas a estas páginas sucias son a través de teléfonos móviles. Jesús dijo, y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti, porque más te conviene perder uno de los miembros que no todo tu cuerpo vaya al infierno. Si ves que el móvil te lleva a pecar, a malgastar tu tiempo, si ves que está frenando tu crecimiento espiritual, si se interpone en tu relación con Dios, aléjate de él. Si no estamos dispuestos, significa en primer lugar que efectivamente estamos apegados al móvil, adictos al móvil. Y además significa que tenemos una falta de fe. Porque luego estamos dispuestos a estar confinados durante meses en casa, con miedo a salir frente a un virus, y guardamos mil y una protecciones y prevenciones, y no somos capaces de estar un día sin móvil por la salud eterna de nuestras almas. Es muy importante que tomemos decisiones en este campo. Llévalo a la oración, háblalo con Jesús, pero haz propósitos concretos. Como mínimo, desinstálate todas esas aplicaciones que no te sirven para nada. Puedes ponerte contraseñas en las aplicaciones, bajarte un programa que te limite el tiempo de uso del teléfono, bajarte un programa que envíe tu historial a una persona de confianza como protección. Pero vamos, yo te animo a más. Te reto a que cojas tu móvil, tu smartphone, y lo cambies por un Nokia, de esos que no tiene conexión a internet, pero no necesitas más. O a que cojas tu teléfono directamente y lo rompas con un martillo o lo tires al mar o a un lago y ya verás que no te pasa nada y que eres más feliz. Ahí os lanzamos el reto, ¿por qué no nos enviáis un vídeo grabando cómo os habéis deshecho del móvil? Os ponemos un ejemplo. Acepta el reto, deja el móvil y no tengas miedo, porque recuerda, Dios tiene un plan para ti para hacerte feliz. Hasta la próxima.